siendo las 20 horas del día de hoy, de 2016, pero la convocatoria cursada al efecto se reúne en la sala de sesiones 10 de los puntos partidos que constituyen el Ayuntamiento de la Rada, cuyas siglas de partidos políticos o operaciones electorales que representan se expresan a continuación. Don Miguel Mosquera de Cueta, la nueva cuenta, don Francisco Javier de Liberte, la nueva cuenta, don Antonio de Alberto Turquijo, la Unión Socialista de la Rada, don Miguel Chacaría de la Unión Socialista de la Rada, don Jesús Javier Pérez Colombo, la Unión Socialista de la Rada, don Javier Ignacio de Mascolera, Independientes por la Rada, don María Antonio Teres y Valle, Independientes por la Rada, don José María Mañeu, Coaricho Iñu, don Feliz María Mañeu, Perfiu. Con el fin de celebrar sesión ordinaria de la primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde don Carlos Luis Consultes, la Rada cuenta, asistidos por el secretario don Carlos Luis Consultes. Se encuentra ausente, de momento, la convocatoria, y ellos son el día de la Rada. Declaro la sesión abierta y doy inicio a la sesión con el fin de acordar la conferencia sobre los siguientes asuntos enunciados en el orden del día de la convocatoria. Punto número 1, aprobación del acta de la última sesión. Acta ordinaria de la sesión 27 de octubre de 2016 que ha sido repartida junto a una convocatoria. Si hay alguna observación al acta. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada la unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 2, resoluciones de alcaldía del número 90/2016 a la 95. Es una subasta que al final tiene un misterio, pero
Pasamos al punto número 3, escritos, solicitudes y mociones diversas. Punto 3.1, la moción municipal de H. Bildu, Navarra, sobre la libertad de la democracia, Ángel Mayor, secretario de Bildu, imagino que ya lo habéis leído, puede faltar leerlo todo. Este documento lo pidieron de las organizaciones democratistas en función de la manifestación que se celebró el sábado pasado, que según yo ya, bueno, de alguna forma ya no tiene lugar, pero sí que hay otros dos puntos. Entonces, es pasar el apoyo a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona con relación a la sumación de los cuerpos voluntarios generales no golpistas. Entonces, bueno, esto se ve pues, que es importante, hay muchos ayuntamientos en los que han apoyado, y nos gustaría pues, que el Ayuntamiento de Málaga pues, lo apoyase. No, 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 yo lo puedo, no lo puedo.
costes que nos pasamos y fue la adecuación de la zona que se ha hecho, que se hizo en la zona del polideportivo, que se hizo con ocasión del enduro, pero que es aprovechable para el resto del año para la gente del entorno de la zona polideportiva. Y luego creo recordar que eran dos, ¿verdad?, las facturas que pasamos, que una era la de la limpieza del fondo. Que la limpieza del fondo sí que no se tenía en cuenta y de hecho al pasar las motos por el frontón se ensució y se aprovechó para hacer una limpieza de forma industrial por el fondo. Creo que los gastos. Los gastos, solo ha habido estos dos gastos. Sí. Y faltaría, no sé si faltaría el tema mundial los tres contenedores que bajan. Es el que sí, no lo he tenido en cuenta porque creo que todavía no pasa la factura. Pero esos son solo los gastos que atiende el ayuntamiento con respecto al tema. Oscilaban los 1.100 euros, ¿no? Creo que hace. 1.100 y 200 euros. ¿Cuánto es? 1.100 y 200 euros será al final. Si se realizaron unas labores de adecentamiento de limpieza, más que nada de limpieza de 420 la nivel ahora y luego no, el rotón 500 euros. 600 por el lado. 687 y 400 ya. Y 108. 1.100 y 200 euros, sí. Esos fueron los gastos. Sí, porque simplemente digo, pues porque se hacen cosas y no tenemos la costumbre, no sé si es buena o mala, de analizarlo, de las cosas, de rollo, pues ahí se, no sé, cuál puede ser una forma de, si no, de analizar, pues, o sea, está bien, está mal, no sé qué, pues comentamos y más. Pues nosotros eso, he dicho inicialmente que seguimos con la salida.